Los verbos ser y estar ambos están representados en inglés con el verbo to be y se utilizan muy frecuentemente en la comunicación diaria. Mira esta frase que utiliza el verbo estar. Estoy feliz de estar aquí. Estoy es I am. I am. Estar es to be. Aquí es here, here, H, E, R, E. Entonces, la frase completa sería, I am happy to be here. I am happy to be here. Lo que acabamos de aprender ha sido bastante fácil, ¿verdad? Hagamos una frase más. Es bueno ser feliz. Es, como sabes, significa to be. Entonces, la frase completa es it is good to be happy. It is good to be happy. Veamos otra frase más. Ser o no ser. Bastante simple, ¿no? To be or not to be. To be or not to be. Ahora pasemos a una palabra que ya sabes. Mañana. Es decir, tomorrow. Ahora vamos a ver una frase un poco más larga. Voy a estar en Barcelona mañana voy a estar es I am going to be. Por tanto, la frase es I am going to be in Barcelona tomorrow. Is I is es la forma singular del verbo ser o estar, mientras que are a, R, E es la forma del plural. ¿Vas a estar en la fiesta mañana? Aquí la nueva palabra es la fiesta, que en inglés es party, party. Acuérdate de que es una pregunta, por tanto, ¿cómo quedaría la frase? La frase quedaría de la siguiente manera: Are you going to be at the party tomorrow? Echemosle un vistazo a este verbo nuevo, poder, que en inglés es can. Can. C-A-N. Aquí tenemos el verbo poder, can conjugado Yo puedo I can Tú puedes you can Él o ella puede he or she can Nosotros podemos we can Vosotros podéis you all can Ellos pueden they can Ahora para el audio y repasa la conjugación de este verbo un par de veces más para que no se te olvide. Una vez ya has repasado la conjugación del verbo can, veamos una frase más. Puedo vivir aquí. En inglés esta frase se traduce como I can live here. I can live. Here. Como ya has aprendido la conjugación del verbo poder, can, seguro que ya puedes traducir la siguiente frase. ¿Pueden ir a Barcelona mañana? ¿Recuerdas cómo se traduce pueden? Pueden en inglés es they can, they can. Además, ten en cuenta que se trata de una frase interrogativa. Por tanto, pueden no sería they can, sino can they. Porque they can es la forma afirmativa y can they es la forma interrogativa. Por tanto, la frase quedaría can they go to Barcelona tomorrow? Can they go to Barcelona tomorrow? Aquí tenemos otra frase para practicar el verbo poder. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedo es I can. Que puedo entonces es What can I? What can I? Entonces. La frase completa sería: What can I do for you? Seguimos practicando las frases interrogativas con el verbo poder, can. ¿Puedes hacer algo para mí? Teniendo en cuenta que se trata de una frase interrogativa, Puedes se traduciría como ¿Can you do? ¿Can you do? Por tanto, la frase en inglés es ¿Can you do something for me? ¿Can you do something for me? Ahora pasemos a una frase simple. Haz este trabajo para mí. Hacer en inglés es to do o to make. Este trabajo en inglés es this work. Por tanto, la frase completa es do this work for me. Do this work for me. Continuamos practicando el verbo poder can. Y para ello vamos a aprender una palabra nueva, mercado, que en inglés es market. Market. M A R K E T. Entonces, intenta traducir esta frase. ¿Pueden ir al mercado mañana? Recuerda que es una pregunta. Entonces, ¿pueden sería can they y no they can. Por tanto, la frase completa sería can they go to the market tomorrow? Veamos otra vez la misma frase, pero esta vez no es una frase interrogativa, sino que es una frase afirmativa. ¿Cómo crees que la frase quedaría? de manera afirmativa. Pueden ir al mercado mañana. En inglés esto es they can go to the market tomorrow. They can go to the market tomorrow. Pasemos ahora a ver el verbo venir, que en inglés es to come, to come. C-O-M-E Aquí tenemos la conjugación del verbo to come, venir. Yo vengo. I come. Tú vienes. You come. Él o ella viene. He or she comes. Nosotros venimos. We come. Vosotros venís. You all come. Ellos vienen, they come. Después de repasar la conjugación venir, intenta memorizarla. Para ello, tendrás que repetir la conjugación un par de veces. Una vez que hayas aprendido el uso del verbo to come, pongamos en práctica lo que has aprendido. Por ejemplo, la frase: ¿Puedes venir aquí, por favor? Por favor, en inglés es please, please. P-L-E-A-S-E. -e. Por tanto, can you come here sería puedes venir aquí. Pero ¿cómo sería puedes venir aquí, por favor? Can you come here, please? Ahora practica con esta frase. ¿De dónde vienes? de, si te acuerdas, significa from. ¿Y dónde es where? Simple, ¿no? Entonces, si traduces literalmente la oración From where are you coming, después de volver a organizar la frase correctamente, la frase se queda en where are you coming from. Entonces, en las frases interrogativas, la preposición va normalmente al final de la frase. Como el ejemplo de: ¿Where are you coming from? Tenemos aquí una frase similar: Venimos del aeropuerto. Venimos es: We are coming. DEL es from. Aeropuerto es airport. Entonces, we are coming from the airport. Vamos a aprender ahora un verbo nuevo, comprar, que en inglés es to buy, to buy, b-u-y. Seguro que te es muy fácil conjugar este. Ahora veamos otra palabra nueva que también es muy útil. Coche en inglés es car, car, C-A-R. Entonces hagamos ahora una frase simple en la que podamos usar estas dos palabras nuevas: Tengo que comprar un coche. Acuérdate de que. Tengo que en inglés es I have to. Por tanto, la frase quedaría en I have to buy a new car. I have to buy a new car. Veamos ahora una palabra nueva. Caro, que en inglés es expensive, expensive. E X P I -E N S I V E Ahora vamos a crear una frase para poder practicar esta palabra que acabas de aprender. Seguro que te es muy fácil hacerlo. Quiero comprarlo ahora, pero es caro. Dividamos esta frase en dos partes. Quiero comprarlo ahora I want to buy it now. Pero es caro. But it is expensive. I want to buy it now. But it is expensive. I want to buy it now. But it is expensive. Tenemos aquí otra palabra nueva, libro, que en inglés es book. Book. B O O K. Entonces, ¿dónde puedo comprar un libro? Where can I buy a book? Where can I buy a book? Una frase más. No lo puede comprar. No lo puede comprar. Seguro que te es muy fácil traducirla. He cannot buy it. He cannot buy it. Aprendamos más palabras nuevas. Por ejemplo, fruta. Fruta en inglés es fruit. Fruit. F R U I T. Madre en inglés es mother, mother. M-O-T-H-E-R. Entonces, ahora que ya conoces estas palabras, intenta traducir esta frase. Voy a comprar fruta para mi madre. Voy a comprar fruta para mi madre. I am going to buy fruit for my mother. I am going to buy fruit for my mother. Repasemos esta expresión todos los días, que traducida literalmente es all the days, pero en realidad en inglés all the days no es la equivalencia de todos los días, sino que es every day, every day. Ahora mira esta frase. Yo compro fruta todos los días. Yo compro en inglés es I buy. I buy fruta todos los días. Fruit every day. Entonces, en inglés, la frase completa es I buy fruit every day. I buy fruit everyday.